La tenista paraguaya Camila Giangreco Campis ganó a la argentina Constanza Vega por el marcador final de 6-3 y 6-1 en la final de la Asunción Bowl, que corresponde al circuito COSAT de la categoría 18 años. Logra el tercer título en forma consecutiva en este circuito sudamericano. Con este resultado, ya se mete entre las 50 mejores jugadoras del mundo en la categoría 18 años. Con el mencionado ranking, la tenista paraguaya puede acceder en forma directa en los Grand Slams Junior de Roland Garros, Wimbledon y el US Open en la presente temporada, privilegio que se ganó en forma brillante y con mucha contundencia. El campeón de la categoría 18 años masculino fue el tenista francés Johan Tatlot, quien superó en la final al tenista israelí Oran Harel. Por su parte, la tenista paraguaya Lara Escauriza Melique con la uruguaya Florencia Rossi lograron el título en la modalidad de dobles en el Asunción Bowl, que se cumplió en el Club Internacional de Tenis.